Bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes, agradeciendo la invitación que me hizo Pablo Moctezuma para presentar su libro Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo, junto a Juan de la Torre. Silintli y María. Bueno, entro de lleno a lo que venimos a platicar. Aquí tenemos Cuauhtémoc, águila que retome el vuelo. Esto es muy interesante, está muy bien pensado el título. ¿Ah? Águila que cae. No, no es águila que cae, águila que desciende. Bueno, si desciende, pues pásenme otra vez. Y ahora es el momento del ascenso. Este es el águila que retoma el vuelo. Es un Cuauhtémoc que recordamos y está aquí, vivo, otra vez, y va otra vez a volar. Y somos nosotros. Y somos nosotros con él quienes vamos a retomar el vuelo. Así que el título inmediatamente nos involucra, ¿eh? Involucra tiempos, el pasado, el presente y nuestro porvenir, que no es algo que esperemos, sino algo que nace de nuestras manos, de nuestras alas, vamos a decir. Bueno, pero ¿qué pasó aquí? Hace como un mes y medio, Cuauhtémoc asesino, traidor y pederasta de Eric Cárdenas. En un video que tituló Axopacatzin, el Tlatoani oculto, a propósito, en el espacio de videos México antes de México. Bueno, y no hace mucho, hace unas dos semanas, Eduardo Bonilla, canal Somos Nómadas, Cuauhtémoc, el hombre y el mito. Bueno, pues Cuauhtémoc traicionó a su propio pueblo y es un mito. Y más recientemente, Juan Miguel Zunzunegui, al día siguiente de la conquista. Bueno, y la conferencia es dada en Casa de América. Y aquí tenemos a los verdaderos conquistadores, que los verdaderos conquistadores fueron los ejércitos indígenas aliados a Cortés, pues este pequeño ejército de españoles de ninguna manera pudieron haber vencido la conquista. No fue conquista, sino liberación indígena, y los indígenas cooperaron con mucho cariño a la construcción de la Nueva España. Iglesias, hospitales, universidades, puentes, todo fue hecho con cariño por los indígenas. Bueno, todas estas fantasmagorías contrahistóricas, o sea, es que están por cumplirse 500 años del asesinato de Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés. Y entonces, pues hay que sacar videos, ¿no? Que recuerden a la Nahua, que recuerden a Cuauhtémoc, a los indígenas, que recuerden la conquista. O sea, y entonces son de este tipo los videos que están saliendo. Todas estas fantasmagorías contrahistóricas se basan en la elección doble de crear una leyenda negra antiazteca, complementada con una leyenda rosa
de la conquista española, y la más rosa es la de Zunzunegui. Bueno, a ver. Pero no hace un mes que Eduardo Matos Moctezuma, bueno, pues dio una conferencia. Ahí sí no lo tengo. Acá está. Cuauhtémoc, a 500 años de su muerte, que hace un momento citó Juan de la Torre. Bueno, aquí, a ver, simplemente, Cuauhtémoc nació en Tlatelolco y nada tiene que ver con Iscatiópan. Bueno, sucede que Eduardo Matos Moctezuma formó parte de la Comisión Bonfil en 1976 y en 1980 publicó su dictamen arqueológico sobre el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Iscatiópan, pues algo así como negativo, diciendo que la casa real de Iscatiópan no tenía nada que ver con la casa real de Tenochtitlan. Bueno, entonces simplemente vamos a decir 1976, ahí formuló la idea y en el 80 la publica. Vamos a poner el 80, 20 años, 24 años. 24 años y vuelvo a decir la misma tontería, sin haber modificado, bueno, sería la verdad, ¿verdad? Hay que modificar la verdad, pero no, sin haber investigado un ápice, sin percatarse que todo esto había sido refutado. Bueno, ¿no te gustó la refutación? Refútala. Silencio. Esto no es seriedad de un investigador. Bueno, esto es lo que vuelve a repetirnos. Pero importa que esta intervención sencilla, pues las otras son más sofisticadas, ¿no? Ya las para levantar esas fantasmagorías se requiere sofisticación. En cambio, para decir esta simpleza de que Cuauhtémoc nació en Tlatelolco y nada tiene que ver con Iscatiópan, pues no se requiere mucha sofisticación. El problema consiste en que, en realidad, para construir todas estas narrativas sofisticadas que les reseñé demasiado rápidamente, con alcances amargos y pérfidos como los que cada uno de ellos tiene, simplemente se requiere utilizar las fuentes que utilizó Eduardo Matos Moctezuma para llegar a esta idea que Cuauhtémoc nació en Tlatelolco y nada tiene que ver con Iscatiópan. Una de las características fundamentales del libro Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo, este que estamos presentando, es justamente que se basa en todas las fuentes históricas sobre el tema y aquella fuente que todos los historiadores o pseudohistoriadores que estuve glosando sus trabajos en videos y demás, incluido Eduardo Matos Moctezuma, no se basan en esa fuente. En los documentos escritos de la tradición de Iscatiópan. Entonces, yo me voy a ocupar de fijarme en esta fuente histórica, que es la que le da columna vertebral a este libro y que posibilita su negación, el obviarla, el silenciarla, el amordazarla, el denigrarla, construir toda esta serie de patrañas pseudohistóricas que muy rápidamente les referí. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver cómo están las hojitas. ¿Quién sabe cómo? Ah, acá está, acá estamos.
Para erigir su rocinegro argumento, porque es leyenda rosa de la conquista y leyenda negra de los aztecas y mexicas. Para erigir su rocinegro argumento, no muy variado, por cierto, todas estas fantasmagorías se basan en la misma genealogía acerca de Cuauhtémoc, la que lo señala naciendo en Tlatelolco de madre tlatelolca, hijo del rey Ahuizotl, que es la versión que en 1604 ofreció Fernando de Alvistilsochitl y que sirviera en 1922 al historiador Luis González Obregón para escribir su Cuauhtémoc, rey heroico. Lectura obligada para los historiadores mexicanos hasta mediados del siglo XX. En ella se basó Alfonso Caso para pergeñar su con base en una única fuente histórica, en una única fuente histórica, la aludida, la genealogía de Cuauhtémoc, que presentó en 1950 ante los investigadores de la Gran Comisión, ocupada en dictaminar acerca de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, exhumados en Iscateopan por Eulalia Guzmán. Precisamente hizo esta genealogía de Cuauhtémoc Alfonso Caso para que sirviera de criterio para deslindar completamente a Cuauhtémoc respecto a Iscateopan. Esto que nos viene a decir Eduardo Matos Moctezuma en su video a poco menos de un año de los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc. Precisamente el doctor Eduardo Matos Moctezuma, como integrante de la Comisión Bonfil en 1976, para la misma ingrata tarea negacionista, siguió a pie juntillas, eso sí, sin citar a su maestro, Alfonso Caso, el criterio de la genealogía de Cuauhtémoc instaurado por Fernando de Alvistilsochitl, nada menos que el tataranieto del principal aliado indígena, político y militar de Cortés, Ixtlilxóchitl. Así que había muchas razones por las cuales dudar de la veracidad de Alba Ixtlilxóchitl, al revés de lo que sostenía forzadamente Caso. De tal manera que 44 años después de haber entregado su viciado dictamen arqueológico, el doctor Matos Moctezuma, a la Comisión Bonfil, hoy, metido a historiador, nos ofrece una semblanza de Cuauhtémoc de cara a los 500 años de haber sido asesinado por Cortés, que lo enajena de Iscateopan, de su vida y de sus propios restos, precisamente echando mano de la misma cantaleta con la que en 1980 dictaminó que la Casa Real de Tenochtitlan no tenía ninguna relación esencial con la Casa Real de Iscateopan, presuntamente basándose para este dictamen en las vasijas encontradas en la zona arqueológica de Iscateopan. Pues trata de exprimir las vasijas y le sale jugo, Pero en 1951 casi 30 años antes, Eulalia Guzmán había refutado en toda la línea la genealogía de Cuauhtémoc escrita por Alfonso Caso. De suerte que si en 1980
Matus Moctezuma quería utilizarla para normar su criterio, según el dictado de caso de 1950, debía fundamentar que la genealogía de caso era correcta y la refutación de Eulalia Guzmán no era tal. Por eso, simplemente, Eduardo Matos Moctezuma no citó a su maestro, aunque se basó completamente en su dictado para formular su dictamen arqueológico final. He aquí la medida implícita de cuánto les duele a los historiadores negro legendarios, antiaztequistas y rosa legendarios de la conquista. He aquí cuánto les duele la impecable fundamentación lograda por Eulalia Guzmán de que los documentos de la tradición Mixcateopan constituyen una fuente histórica original de testigos de los eventos. Bueno, a ver, vamos a ver cómo hizo Eulalia Guzmán esta demostración. Esta es la refutación con la genealogía y biografía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso de 1951. ¿De qué se trata? Caso utiliza una única fuente para presuntamente demostrar que Cuauhtémoc no nació en Iscateopan y que nació en Tlatelolco de madre tlatelolca. Pero Eulalia Guzmán utiliza todas las fuentes existentes, las que no usó Alfonso Caso y que conocía, pero que no decían eso. El único que sostenía que Cuauhtémoc era de Tlatelolco y de madre tlatelolca era Fernando de Alvistil Xochitl. El resto de fuentes no, incluyendo a Bernal Díaz del Castillo, que dice que Cuauhtémoc, durante las luchas finales del sitio a Tenochtitlan, no se rendía todavía porque estaba esperando refuerzos que le llegaran de sus familiares de parte de su madre, de por el lado de Tlatelolco, es decir, del lado de Iscateopan. Bueno, así que refuta puntualmente que el hecho de que Alfonso Caso hubiera utilizado la única fuente, la usó a modo, porque era la única que decía lo que a él le convenía que dijera, pero descartó el resto de fuentes y, sobre todo, de antemano y a priori, como fuente histórica, los documentos escritos de Iscateopan. Así que esta refutación de la genealogía de Cuauhtémoc hecha por Alfonso Caso pone la primera plataforma para demostrar que los documentos de Iscateopan, que la tradición de Iscateopan es un documento, una fuente histórica original, hecha por testigos presenciales. Sobre esta base, en 1955, Eulalia Guzmán escribe este Cuauhtémoc: datos biográficos y cronológicos según la historia y la tradición de Iscateopan. Claro, porque ella acaba de demostrar en 1951 que los documentos de Iscateopan, compulsados con todas las fuentes históricas, también demuestran ser una fuente histórica original. Y entonces ahora se puede hacer una reconstrucción de esa naturaleza. 1955. Luego, en 1956, en este libro que tituló La autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, y que ahora está editando Ediciones El Guerrero Solar,
lleva a cabo el trabajo, vamos a decir, inverso y complementario. Ahora utiliza de entrada a los documentos, a la tradición de Iscateopan acerca de Cuauhtémoc, acerca de la genealogía y la gesta de Cuauhtémoc, y las vuelve a revisar, a comparar con todas las fuentes existentes, observando que son concordantes, de un modo peculiar. En términos generales, plantean el mismo tema. No se contradicen entre sí, pero en particular, en los momentos en los que las fuentes, el resto de fuentes, son meramente generales o vagas, la tradición de Iscateopan especifica con pelos y señales de qué se trató el asunto, una y otra vez. Bien, con esto cierra Eulala Guzmán la demostración necesaria y la demostración suficiente, además del ejercicio de construir una historia de Cuauhtémoc, incluida su genealogía, que tenga por columna vertebral, además de usar todas las fuentes históricas, utilizar a la tradición de Iscateopan. Así que este texto de Eulala Guzmán sobre Cuauhtémoc es una de las fuentes muy importantes para el libro que está escribiendo y nos está presentando hoy Pablo Moctezuma Barragán, Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo. Bueno, después Eulala Guzmán en 1958 todavía lleva a cabo un ejercicio para utilizar lo que ha probado formal y realmente que la tradición de Iscateopan es fuente histórica original de la genealogía y biografía de Cuauhtémoc. Hace el ejercicio de reconstruir la gesta de la invasión española a Anáhuac y la gesta que ahí desempeñó Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc y todos los pueblos aliados a la Triple Alianza en contra de dicha invasión, precisamente utilizando para reconstruir pasajes oscuros de la invasión los documentos de Iscateopan, no solamente los referidos a la genealogía de Cuauhtémoc, sino por ejemplo, ¿por qué de pronto encontramos a Cuauhtémoc aquello de la pedrada que le tiró a Moctezuma, ¿verdad? Que es una mentira. Entonces, justamente, los documentos de Iscateopan nada al respecto plantean, sino plantean en qué año llegó Cuauhtémoc a Teotihuacán, a Tenochtitlan, por qué llegó ahí, por qué resultó ser jefe, no tlatoani, sino jefe militar de Tlatelolco, etcétera, etcétera. Una serie de aspectos particulares que quedan aclarados. Puso en Eulala Guzmán en ejercicio al reconstruir frente a las mentiras de Cortés lo que realmente fue la invasión de Anáhuac. Bueno, ahí dejamos cómo ocurrió la demostración de Eulala Guzmán. Y entonces, ¿por qué todos estos personajes que hablan de Cuauhtémoc, especialmente Matos Moctezuma, que habla explícitamente sobre Iscateopan y sobre Eulala Guzmán y sobre la tradición de Iscateopan, ¿por qué sigue utilizando, falto de toda seriedad científica, la genealogía de Cuauhtémoc que pergeñara Alfonso Caso en 1950 y que fuera refutada por Eulalio Guzmán en 1951 de la manera en que les platico? Esto no puede ser que nos sigan dando a tole con el dedo a los mexicanos, ¿verdad? Entonces, que es un arqueólogo muy reconocido, ciertamente. Oiga, pero
para ser historiador y estar diciendo mentiras y que el resto de historiadores o con sorna, como es descrito, precisamente vean ustedes cómo todos hacen complicidad acerca de lo que está hablando Matus Moctezuma. Bueno, tenemos con Eulalia Guzmán una demostración científica de la autenticidad de la tradición escrita de Iscatiopan como fuente histórica original, que no solo no ha sido refutada desde 1951, en que fue formulada en su primera presentación. Esta es la primera presentación de la refutación que hizo. La primera demostración de la autenticidad de la tradición escrita de Iscatiopan como fuente histórica original. Sino que hasta la fecha ni siquiera ha sido intentado por ningún historiador o arqueólogo refutarla. No ha sido refutada, pero ni siquiera han intentado refutarla, precisamente por la solidez del trabajo científico de Eulalia Guzmán. Tal es la fuente histórica original en la que se basa el libro de Pablo Moctezuma Barragán, fundamentalmente, además de utilizar todas las fuentes históricas existentes para narrarnos la vida y la gesta de Cuauhtémoc, justamente para establecer el vínculo entre el colonialismo, la resistencia contra el colonialismo y el neocolonialismo, y nosotros como luchadores y resistentes contra el neocolonialismo neoliberal, y nuestro vínculo práctico material con Cuauhtémoc. Práctico material, ¿qué significa eso? Bueno, pues Cuauhtémoc es un símbolo. No, mira, Cuauhtémoc era una persona de carne y hueso y que luchó y dio su vida junto con otros, al lado de otros, práctico materialmente. Y luego siguieron más luchas, práctico, no simbólicas, sino práctico materiales. Claro, y también las personas hacían algunos símbolos, ¿no? Y nosotros también nos acordamos, ¿no? Hacemos memoria de Cuauhtémoc. No lo simbolizamos, sino primero hacemos memoria en tanto que es nuestro compañero de lucha. Bueno,